Buenas tardes, mi nombre es Griselda Pelo, profe de informática. La iniciativa nació de, primero que nada, los chicos tienen orientación en el colegio de informática y también de programación y robótica. Entonces la idea era de que ellos tengan una experiencia con la facultad, donde justamente se trata, donde ellos pueden ver más de lleno la orientación en la que ellos van estudiando ahora en el colegio secundario, que conozcan las carreras que se asocian a la orientación de ellos, como ingeniería informática, analista, programadores, e incluso también para que ellos puedan ir encontrar, motivarse, ya luego de una vez que la mayoría son un grado de 5 años, así cuando ellos ya lleguen a 5 años, ellos puedan ir ya formando su objetivo, qué es lo que quieren. Cosa que cuando ellos ya terminen su trayectoria escolar en la secundaria ya tengan definido qué es lo que quieren seguir estudiando. Y la idea sobre todo es eso, que apuntar a que ellos continúen sus estudios después de la secundaria. ¿Es la primera vez que están? Sí, es la primera vez que tenemos la oportunidad de participar en esta oferta académica, ¿sí? Gracias a la iniciativa de la profe Griselda. Y bueno, como un acuerdo con los profesores, trajimos, para recordarles que somos del bachillerato provincia número 4 en Nueva Argentina, de la localidad de La Merrieta. Sí, en esta oportunidad trajimos alumnos de cuarto primera y cuarto segunda, en la totalidad de 29 alumnos y 3 docentes, en este caso, que nos acompañan. Bueno, y también además de acá en la facultad van a tener otro recorrido en la ciudad. Sí, ahora no. De robótica y programación, donde van a poder trabajar con materiales concretos, y después van a las 17 horas a la expo del colegio de técnicos, donde también tienen una exposición sobre todo las carreras de las tecnicaturas. Así que bueno, y finalizando ya también a Canal 7, para que vayan a tomar las instalaciones. Después bueno, ya estaremos de regreso a la Mendieta. Bien. ¿Quisieran agregar algo más? Sí, por favor. Queremos hacer extensivo el agradecimiento a la universidad, a la facultad, sobre todo, bueno, por todo lo que hicieron con nuestros alumnos, nuestros estudiantes, el almuerzo, la merienda, ¿por qué no? Hemos sentido, la verdad, que el contenido es muy a gusto, ¿sí? Por este recibimiento y la charla, ¿sí? El ofrecimiento de la charla. ¿Es la primera vez que venís acá? La primera vez, sí. La primera vez en la experiencia me parecía divertida e informativa. Sinceramente no sabía mucho de química, todo de ingeniero de química y de las minas. Me pareció muy interesante y me dieron información para cosas que abrigué más y quiera hacer. En cuyo caso me interesó mucho la ingeniería industrial, que me parece muy interesante. Y eso, si puedo, imagino que voy a entrar acá. ¿Es la primera vez que vienen? ¿Qué les llamó la atención? Sí, es la primera vez que vengo. Yo en tecnología en particular me llamó la atención lo que sería la licenciatura en sistemas y la ingeniería en química. ¿Y a vos? A mí me llamó la atención así, sobre las piedras, algo de piedra acá viviendo y cómo se les Bien. ¿Y es la primera vez que conocen estas carreras o ya las habían escuchado? Bien. Bueno, ¿quisieran decir algo más? Me llamó la experiencia de aprender.
¿Es la primera vez que venís a la facu? Sí, la verdad sí. Ajá. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? La de ingeniería, diseño de grupos. Ajá. ¿Cómo desaparece? Para mí está bien. Como yo, la verdad, como casi todos los chicos que me vengan acá o en la experiencia, también vienen a pensar que habrá una escuela de diseño o algo así. Ajá. A mí, yo no sabía que el grupo de estudios que fui acá en Cuy. Claro. O sea, que tenía que ir a otra parte de otro país para aprender y eso. Ajá. Pero me entero que ahora sí hay un grupo, así que me gana venir acá y aprender eso. Me parece muy linda la organización que tuvieron todos los profesores. La verdad me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención las materias que habían. No pensé que había tanto. Y bueno, ojalá algún día me gustaría estudiar acá. La verdad que sí, tiene buenos recursos para salir. Tiene un buen fin laboral. ¿Y vas a continuar? No, está muy bien. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de todas las presentaciones? El de los videojuegos. Eso fue lo que más me llamó la atención. Más me llamó la atención por el tema de que yo, que me gusta mucho la creatividad, la todas esas cosas, los diseños, y en los videojuegos uno lo puede implementar. Entonces yo, por ejemplo, puedo crear una historia en mi cabeza y esa historia la puedo pasar a los videojuegos. Y así compartirla con todos. Bien, perfecto. Entonces te esperamos cuando ya termines para la Facultad de Ingeniería. Sí, un añito más nada más y ya vengo acá. Yo soy Jorge Vargas. Uh-huh. ¿Qué te parece esta experiencia? Me pareció muy linda porque tiene varias cosas interesantes acá en la universidad, como por así decirlo, la UNCO. Tiene varias cosas que te interesan. Te motivan a estudiar, digamos. Seguir adelante. ¿Y qué es lo que más te llama la atención? Me llamó la atención los geólogos y también lo de minería. Uh-huh. Me llamaba mucho la atención porque es algo interesante lo de geólogos, porque descubrí experiencias nuevas, ves cosas nuevas y experimentás también cosas nuevas. Así que posiblemente puedas ingresar. Ah, posiblemente. Papá que sí ingreso porque es muy interesante. Me gusta la ingeniería, ¿Y ya la conocías a la carrera antes o la viste ahora? Sí, leía un poco de todo lo que es las piedras, los diamantes, más diamantes, cuarzo, papiro y todo eso. Leí un poco, no tanto. Genial. Y me interesa mucho esa. Bien, bien. Bueno, bienvenido a la Facultad de Ingeniería y te esperamos cuando ya termines. Sí, gracias.